Levantaos. Tranquilo, ya te tengo. Al muro oeste. Señor, el muro oeste ha caído. Entonces llámenos al bastión interior. Todos los arqueros están muertos. Majestad. Razón. Gracias a los dioses. Gracias a los dioses está a salvo. Aún no, señor. El enemigo está sobre nosotros. Reúnan a la guardia y aléjenlos del palacio. Majestad, nos han superado. Salve su vida, majestad. Salve a su hijo. Thank you.
protégenos. Oye nuestra plegaria, señora madre de los dioses, protégenos del enemigo. Toma al niño, quédate con él. Vengo a reclamar lo mío. Tu reclamo es falso. Prefiero morir a ver mi reino en tus manos. Mátame. Pero por tu honor, perdona a mi esposa e hijo. Hermano, hermano, hermano. ¿Por quién me tomas? ¿Un salvaje? Déjame enseñarte lo generoso que soy en la victoria. Solo sigo mi destino. ¡Oh, no! Y mi destino es reinar. El hijo y heredero. Vaya, vaya. No, por favor. ¡Sobrino! Es solo un niño, por favor. Te lo suplico. Muy impresionante. No digas nada. No hay nada que decir. Es tu peso, debes ponerlo sobre el pie de enfrente. Sí, eso lo sé. Trata otra vez, o los juegos serán una desgracia para nosotros. No. Tengo cosas mejores en qué pensar. Es interesante ver cómo el carnero gira alrededor del oso. Teta y Gamma marcan la guía. Teta y Epsilon. Por supuesto. Tuve un sueño otra vez. Los dioses me atormentan con él y no sé por qué. No es solo un sueño, Jasón. Es un recuerdo. ¿Qué es esto? Es el emblema de Hera y ofrece su protección. Perteneció a tu madre, reina Polímele, esposa de Eson, rey de Yolcos. ¿Mi padre fue un rey? Fue asesinado por Pelias, su hermano. ¿Y mi madre? Ella vive.
¿Por qué no he sabido de ella? ¿Acaso no sabe dónde estoy? Cuando Pelias usurpó la corona, la tomó como esposa y reina. Pero tú eres el heredero legítimo al trono. Y eso te hace enemigo mortal de Pelias. ¿Y mi madre también es mi enemiga? Este río es muy profundo y fuerte. Si usted quiere, yo le ayudaré. Eres muy gentil, joven. ¿A dónde te diriges, buen Jena? ¿A Yolcos? ¿Lo conoce? Oh, sí. ¿Y qué buscas en Yolcos? No riquezas, espero. No. Daría igual. Es un pueblo pobre, explotado por su rey. Pelias. Pelias el tirano lo llaman. Claro que buscar el vellocino de oro es una empresa muy costosa. ¿El vellocino de oro? El mayor regalo de los dioses. Deseado por Pelias más allá de la razón. Él piensa que le concederá sus deseos. Tu caridad no será olvidada. Déjame guiar el siguiente viaje, padre. Si ellos ven que has enviado a tu propio no hijo... No habría diferencia. Por desgracia, el pueblo no ha entendido los grandes beneficios que el vellocino les proporcionaría. ¿Qué quieres? Un presagio, señor. De la mayor importancia. Vi a un hombre joven. Hay venganza en su corazón. Y amenaza tu trono. ¿Qué? ¿Otro rebelde? No. ¿Quién es? No lo sé, majestad. ¿Cómo es él, entonces? Solo sé que lleva una sandalia. Me parece que tiene la protección de los dioses. Búsquenlo. Está aquí, majestad. En Yolcos. ¿Es él? Me parece que sí, señor. ¿A qué vienes a Yolcos, muchacho? Vine a buscar a mi madre. ¿Quién es tu madre? Polímele. No. Llámenla. ¿Cómo saber que no eres impostor? Tengo un amuleto que me dio mi madre. Sí.
¿Sabes qué le hacemos a los fraudulentos? Yo no soy el fraude. ¿Me llamaste? Ah, ven acá. Tenemos aquí a un joven que afirma ser tu hijo. Quiero que lo veas bien. Dime, ¿lo conoces o no? No lo conozco. ¿Y este dije? ¿El emblema de tu bien amada Hera? Jamás lo había visto. Muy bien. Llévenselo. Será ejecutado mañana. ¡No! Ah, algo ha refrescado tu memoria. ¿Cómo encuentras a tu madre, muchacho? ¿Es como la recuerdas? ¿O aún más hermosa? ¿No sabías que volver sería tu muerte? ¡Llévenselo! Mi señor, te suplico que lo perdones. Dame una buena razón. Porque yo te traeré el vellocino de oro. ¡Hey! Apártate. A mi señor. ¡Que salgas, dije! ¡Largo! ¿Qué sabes del vellocino? Puedo encontrarlo. Porque tengo la protección de los dioses. Dime, si me traes el vellocino, ¿qué esperas que te dé? Nada más que mis derechos. No, querido sobrino. Esta es mi generosa oferta. Si me traes el vellocino, te restauraré como príncipe con el derecho de sucesión después de mi muerte. Padre, debo protestar. Te ofrezco un barco. Busca tu tripulación. No será sencillo, pero tienes un maravilloso incentivo. Porque si no vuelves en 6 meses, confiscaré la vida de tu madre. Claro, simple y no abierto a negociación. Tu madre por el vellocino. Te traje algo. Gracias. Jasón. Cuando salgas de aquí, no vuelvas. Prométeme que no regresarás. No tengo opción. Aún si regresas con el vellocino, Pelias te matará. El vellocino es su obsesión. Él piensa que le concederá su mayor deseo. ¿Y cuál es? Inmortalidad. La eterna liberación de su muerte para poder reinar para siempre. No te dejará vivir. Tú conoces bien a tu esposo. Tuve que aprender cómo es. Por mi bien y por el tuyo. No dejes que eso sea en vano. La nave más rápida que se ha hecho.
y la más costosa. ¿No es así, maestro Argos? Así es, majestad, pero es la mejor que he diseñado. Cada unión es perfecta, igual que sus clavos. Ahora se requiere una tripulación digna de ella. ¿Cómo lo llamaron? El Pelias parecía natural, aunque no estoy seguro de que te proporcione suficiente inspiración. Majestad, podría sugerir la gran estela en homenaje a su velocidad. O tal vez Argos, en homenaje al hombre que lo hizo. Ese me gusta. No sé qué decir. Es lo menos que puedo hacer considerando que navegarás en él. ¿Yo, señor? Tú, señor. Sí, señor. Odiosa Hera, escucha mi plegaria. Protege a mi querido hijo Jasón. Guíalo a la seguridad. Protégelo de su juventud. Zeus, mi señor, ¿qué te hace evitar mi cama? Los asuntos de los mortales, reina Hera. Los asuntos con las mortales, querrás decir. ¿Y cuál es la naturaleza de tus quejas? Sé que persigues a mujeres mortales. Seré oída. ¿Crees que no te veo? Humillas a una diosa cuando te unes con mortales. Tu deber como reina es obedecer. Si no, desciende y ensucia la tierra con tu despecho. No es mala idea. Busco hombres que conozcan el mar, pero solo los mejores, y que también estén dispuestos a enfrentar sus peligros y estén preparados a arriesgarlo todo en la mayor de las búsquedas, el vellocino de oro. A los elegidos les prometo honor y gloria. Bien hecho. Lo llevaré afuera para rematarlo. ¿Quién eres? ¿Por qué me golpeaste? Iban a hundirte un cuchillo. ¿Por qué? Por mencionar el vellocino. Eso no es sabio frente a los marinos. Pero necesito hombres. Yo iré. Puedo remar, aunque no sea marino. Eso es. No son marinos, solo son granjeros y campesinos. ¿Quién es ese hombre? Laertes, un pastor. ¿Tú qué crees?
Señor, entiendo que necesitas hombres, pero... ¿Te gusta arriesgarte? Pero... te dije que le pegaras a los lados. Por en medio. No aquí, te dije que aquí. ¿Dónde? ¡Aquí! Ese parece un trabajo duro. ¿Estuviste en el mar? No. ¿Y ustedes? ¿En dónde? En el mar. ¿Cuándo? El mar. ¿Cómo? En barco. No, jamás. ¿Un ebrio, un pastor y dos canteros que nunca han arreado una vela, atado un nudo o jalado un remo? Tienen corazón. Debe haber más como ellos. Espero que no. El mar es cruel. Y solo puede ser conquistado por hombres con experiencia. Sin eso, invitas a la muerte. Yo no iré con esos hombres. Fue una orden de Pelias. O pena de muerte. Al menos mi muerte será rápida. ¡Basta! ¡Descansen! Hola, joven. ¿Cómo están esas piernas fuertes? ¿No me recuerdas? Me ayudaste a cruzar el río. Pero claro. Te dije que tu caridad sería recompensada. Ve con Aidas, hacedor de mapas. Te enseñará el camino al vellocino de oro. Gracias. ¿Qué es ese joven para ti? ¿Un juguete? ¿Es un instrumento para molestar a Pelias? ¿Por qué? ¿Por qué estás celosa? ¿Porque él adora a Poseidón y no a ti? ¿Eso es lo que crees, Gran Zeus? ¿Que mi afecto es provocado por los celos? Y no su hermosa juventud. Y no por sus muslos suaves y fuertes como maderos pulidos. ¡Basta! Y no por sus labios dulces como la miel. Escúchame. Imberbe. E insolente bebé. Cualquier prueba que te esté esperando, yo la haré 10,000 veces más terrible. No pares. Continúa, por favor. Tiene un precio. Un lugar en tu barco. ¿Tú qué sabes del mar? Nada. ¿Sabes que enfrentarse al mar sin conocerlo solo llama a la muerte? De la muerte tengo conocimiento. Al peligro no le temo y puedo darte música. Música que domará a las bestias salvajes. Elevará el ánimo de los hombres y hará que la alondra cante de noche. ¿Cuál es tu nombre? Orfeo. ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy buscando un mapa. Tengo muchos mapas. Busco un mapa que me guiará al vellocino de oro. Si ese mapa existiera, tendría un gran precio. Es todo lo que puedo darte.
Quédatelo. Te servirá más a ti. Pasa. ¿Qué sabes de las estrellas? Bueno, he aprendido algo de ellas. Nunca había visto esta clase de mapas. No hay mapas como este. Léelo bien y te llevará al fin del mundo. Ahí está Sagitario, el cisne y el delfín. Esto es una carta. Una carta de las estrellas. Ningún mapa te llevará al Vellocino. Está en mares desconocidos. Pero siguiendo esta carta llegarás a la isla Salmidesia. Allí hallarás al profeta Fineo. Se dice que él conoce el secreto del Vellocino. ¿Y cómo fue posible hacer este tipo de mapa? Con la ayuda de Cetes, mi hijo y aprendiz. Los dioses le han dado ojos 10 veces más agudos que un águila. ¿Y puedes ver hasta el fin del mundo? Solo hasta los cielos y las grandes formas de las constelaciones. ¿Podría servir a alguien con esos ojos en mi viaje? Puede ser. Pero Cetes tiene trabajo aquí. ¿Qué debería estar haciendo ahora? Que los dioses cuiden tu camino. Gracias por el regalo. Gracias a los dioses. Y a ti, señor. Fue un placer. ¿Qué es eso? Es un mapa. ¿A dónde te guía? A la isla de Fineo y de ahí al Vellocino de Oro. ¿Tú eres el joven capitán? Me dicen que eres un tonto. Solo para ocultar su miedo y cobardía. ¿Tú compartes su opinión? ¿No sabes con quién hablas? Sígueme. Trae más hombres, lo sacaremos. Me llamo Hércules. Este barco
va a encontrar el vellocino de oro. Y yo iré en él. ¿Son ustedes héroes o cobardes? Yo iré. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Ese ladrón. Ladrón reformado, señor. ¿Desde cuándo? Desde esta mañana, señor. Es una buena pieza, señor. Mi amuleto. Un gesto de buena voluntad de mi parte, señor. Porque quiero ir contigo. ¿Por qué? Para regenerarme, señor. Y enmendarme. Dame una oportunidad. ¿Para qué? Para que robes todo lo que puedas, ladrón. Bueno, ¿quién mejor que un ladrón para tomar el vellocino? ¿Quieres vino, Mopso? Brinda por nuestro viaje. No, señor. Prometí no beber y no lo haré. ¿Qué piensas de ese chico, Jason? Habla bien. Vamos a ver cómo navega. Mi último trabajo fue el más difícil. Tuve que cortar las manzanas de oro de Hespérides. Atlas, mi amigo, fue el único titán tan alto para alcanzarlas. Así que yo tuve que cargar el peso de los cielos en su lugar. ¿Hasta el fin del mundo? ¿Y qué dirá tu padre? Él no lo sabe. ¿Eres músico? Sí. Aquí tienes, músico. Toca. ¡Empujen! ¡Empújenlo! ¡Jason! ¿Tú qué haces aquí? ¡Adiós! Voy a ir contigo. Claro que no. ¿Ah, no? No una mujer. Míralos. Les doy 10 días. ¡Remen con ritmo! ¡Setes! ¡Sigan el tambor! ¡Vean al hombre enfrente de ustedes! ¡Oye! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡O que lo maten! ¿Qué hace este maldito a bordo? ¡Vamos a echarlo por la borda! ¿Por qué? ¡Porque es hijo del rey! ¡Lo odiamos! ¿Lo odiamos? ¡Sí! Podemos clavarlo al mástil y dejar que las gaviotas le piquen los ojos. ¡Aguarde! ¡Equión, guarda eso! ¡Guarda la espada ahora! Haz lo que dice. No habrá muertes a bordo. Vigílalo, señor. Es traicionero como una serpiente. Es mi hermano. ¡Todos vuelvan a sus remos! No los culpo por odiarme. Es la reputación de mi padre. Es una maldición para mí que yo desearía deshacer. Si viajo contigo, podré deshacerme de ella. ¿Cómo lo harás? Si tenemos el vellocino, liberaremos a Iolcos de un tirano, de un monstruo. Si tienes el vellocino, puedes destruirlo. Si tengo el vellocino, voy a dárselo a tu padre. Nuestra madre morirá si no lo hacemos. Por eso estoy aquí, para ayudar a nuestra madre.
Jason, fue por este asunto que ya entendí lo que es mi padre. Un barco. Un solo barco. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Dónde está ese barco? Aún distante. En un mar que no conocemos. Fuera del alcance. ¿Por qué sonríes? ¿Es un buen presagio? ¿Es un mal presagio? Ese joven tiene una cara agradable. ¿Qué haces? Espera, ¿por qué le pones? Ah, sí, la sal es buena, pero no demasiado. No demasiado. Es muy fácil. Lo echaste a perder. Suerte me acompaña. Debe alcanzar para todos. Ahí. Debes verte en el aire. Mantén esa imagen en tu mente. Tus piernas son resortes y tus brazos alas. El ojo de toro sobre nosotros. Entramos en aguas desconocidas. ¿Eso no te llena de dudas? Sí. ¿Qué ves? Nada. Es como si los dioses hubieran puesto una venda en nuestros ojos. Argos, ¿estamos siguiendo un curso recto? Con la mejor de mis habilidades. Pero sin una marca o el sol que nos guíe. ¡Rocas! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Tierra a la vista! Quédense aquí. No debería haber una isla.
Ya basta. Hermano Poseidón, nuestras disculpas. Equión está perdido. Igual que Hércules, señor. ¡Es Hércules! ¿Qué le has hecho? Te desagradas tú misma. El muchacho dormirá con una mujerzuela antes de honrarte. No lo juzgues a él con tus propios principios. Observa. El mástil está roto. Las tablas de la traca delantera están bajo el agua. Significa que el pantoque está elevado. Y no es todo.
También está astillado. Señor, perdimos el mapa. Está mal. Está muy mal. Está dañado, Jason. Buscaremos madera. Lo repararemos. No tenemos herramientas. ¿Qué tal un grupo de caza? Nada como un buen venado asado para reanimar el espíritu. ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Pronto, Jorge, no las alarmes! ¡Déjense si quieres salir en pieza! ¡A sus posiciones! ¡Aguarden! ¿Son mujeres? Todas son mujeres. Bienvenidos a Lemnos. Majestad, el príncipe Jason, nuestra reina Hipsípile. Bienvenido. Entiendo que requieren de algunos materiales. Solo algunas cosas. Madera, tela para velas. Desde luego, les daremos esas cosas. Mi gratitud, Majestad. Ahora es cuando el jardín está mejor, ¿no estás de acuerdo? Un jardín debe ser un poco salvaje. Debe ser fértil. Debe sentir la fuerza de la creación en él. Bebamos vino de nuestras propias uvas. Joven y amargo. ¿Puedes sentir la tierra en él? Siente su riqueza. En mi cuarto trabajo tuve que cazar el jabalí de Erimanto. Imaginen al jabalí. Gigante, peludo, lleno de odio. Eres tan valiente. Él es Pollux. Él es Castor. Somos hombres simples. Mi amigo es un cantero. Yo soy un tallador de mármol. ¿Tallador de mármol? Yo no sabía eso.
¿Dónde están todos los hombres? En batalla. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Hace tanto que ya lo olvidé. Por favor. ¿Dónde está Jason? ¿Por qué no estás con nosotros? Los otros hombres parecen haber perdido los sentidos. ¿Pero tú? Tengo una ventaja. Perdí mis sentidos. ¿Por qué? Tuve un amor. Eurídice. Cuya risa era suave como la lluvia. Y sus ojos brillantes como el cielo. La perdí. Murió. Perderla fue perder un universo. Si el vellocino puede conceder al hombre su mayor deseo, puede darme otra oportunidad. Pero tal vez amar lo que no puede ser tuyo es una herida que solo la muerte puede curar. Excelente. Excelente. Vamos a ver qué dice el futuro. ¿Qué te dice? Que tu destino es ser rey. ¿Qué es esto? Nada. ¿Nada? ¿Acaso dijo nada? Tal parece que ha sido olvidada. Esta noche hay fiesta.
Esta noche es de regocijo, porque es mi deseo que cada hombre de Argos tome una esposa de mi pueblo. Los haré príncipes de esta isla. Y a su líder, rey. Iremos al templo esta misma noche a celebrar la promesa de la bendición eterna. Jasón. Jasón. Es una trampa. Van a matarnos. Estuve en su templo. Sé lo que están planeando. Un sacrificio de hombres. Necios. ¿No lo ven? Los hombres no se fueron. Están muertos. ¡Miren! Son sus armaduras. Es absurdo. ¿Por qué dices cosas tan ridículas? Ella te ama. Ella te ama y te quiere hacer suyo. No dejes que su envidia corrompa nuestro amor. ¡Llévensela! ¡Jasón! No, no, no. Esperen. Este no es el propósito de nuestro viaje. ¿Qué puedes hallar en ese viaje que no tengas aquí? Yo te prometo infinita felicidad. Tal vez debamos volver al barco. No, 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 no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué regresar? ¿Cuáles son tus órdenes, señor? Tú decide. Yo no soy el capitán. El barco está casi hundido. Estamos perdidos. No hay comida ni agua. No sé qué hacer. Hay muchos hombres aquí que confiaron en ti, que volverán a confiar si muestras temple. Así que olvida tus problemas. Recuerda que eres hijo de un rey y debes cumplir tu deber. Era. Te lo ruego. Por favor, muéstrame una señal. La que sea.
Viene con un propósito en su corazón. Lo que lo atrae es el vellocino. ¿El vellocino? ¿El vellocino? Peleas como mujer, general. ¿Y tu sed de batalla? Tal vez debería relevarte del mando. Padre, debemos hablar con urgencia. Se trata de nuestra seguridad. Luego. Se trata del vellocino. ¿Dónde está ese joven de cara agradable? Más cerca de lo que desearíamos. Fija en curso al oeste hacia lo desconocido. Lo encontraré por ti, padre. Y lo destruiré. Con salsa dulce. Con cebollas. Un poco de sal, Tarragona. Con cebollas fritas. ¡Oh, dioses! ¡Castor! ¿Qué? Tengo hambre. ¿Y yo? ¡Eres tú! ¡Con tus cebollas! Todos. Si no remamos, moriremos. Yo podría remar si supiéramos a dónde vamos. Es lo que elegimos. No somos prisioneros. Hasta los prisioneros comen. Perdona la pregunta, señor, pero ¿dónde estamos ahora? Al este de Lemnos. Sí, pero ¿dónde es eso? Buscamos a Fineo en la isla Salmidesia. Perdóname por preguntar, señor. Pero, ¿cómo vamos a encontrar esa isla, ya que no tenemos un mapa? Tu trabajo es remar, no preguntar. No me importa remar. Si vamos a algún lado. ¡Sí! ¿Sabemos a dónde vamos, señor? Es una locura. Deberíamos volver antes de morir de hambre. Cetes. Señor. Necesito ver las estrellas. Yo recuerdo que en el mapa la isla está bajo un lugar en el cielo, con el perro a la izquierda del arquero. Muéstrame eso y estaremos ahí al anochecer. Y si no, juro que regresaremos. Pero, señor, aún es de día. ¿Cómo podré ver las estrellas? Ten fe en tu fuerza.
¡Sí! ¡Sí, las estoy viendo! ¡Ahí están! Dibuja lo que ves. Dibújalas. Por ahí. Argonautas, tomen sus remos. Allá hallaremos tierra, se los juro. Los remos. Los remos. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! ¡Sí! ¡Es una isla! ¡Es plana! ¡Como una mesa! Bien hecho, joven capitán. Nos separaremos. Busquen a Fineo en todas direcciones. Necesitamos comida, no profetas. Sí. Sí. La comida, señor, en el templo. Despacio, uno a la vez. Fano. Señor, hay un templo allá. Hay comida ahí. Pero hay unas criaturas. Se comieron a Butes y a Tifis. Debemos dejar esta isla. No, primero debemos hallar a Fineo. Así es. Ya lo encontraron. Jasón de Iolcos. Yo soy Fineo. ¿Cómo sabes quién soy, Fineo? Soy un adivino. Mi don es grande. Y sé lo que estás buscando, joven. ¿Puedes ayudarnos? Llevo 40 años en esta isla, exilado por los dioses. Y celosos por mi don, me arrancaron los ojos. Y para más seguridad, me pusieron aquí, para ser atormentado por el hambre y las arpías. ¿Arpías? Sí, monstruos. Son parte de mi tormento. La otra parte es el hambre eterna. Una mesa llena de comida cada día. Pero tocarla es la muerte. ¿Puedes decirnos el camino al Vellocino de Oro? Yo te pondré en la dirección correcta. Si me haces un pequeño favor. Ah.
El vellocino está en Colchis, el reino de Etes. ¿Qué sabes de él? Él es un tirano que cuide el vellocino celosamente. Su hija Medea es una hechicera cuyos poderes lo protegen. Es la guardiana del vellocino. ¿Cómo llegamos a Colchis? Buen joven. Debes entrar al océano oriental. Y solo hay un camino. Por las rocas oscuras. La perdición de los que han ido antes que tú. El barco está hundido. Los hombres ahogados. Veo cuerpos deshechos, atrapados. ¿Tu hermano está muerto? No. Él vive. Se ha salvado. Es salvado por el amado por los dioses. Él es quien desea el vellocino. Rocas. Las rocas hundieron mi barco. Navegamos entre ellas. Se juntaron y destrozaron mi barco. Destrozaron mi barco mientras pasábamos sin advertencia. Nadie me avisó. ¿Cómo saberlo? Soy Jasón, príncipe de Iolcos. Absirdo, de Colchis. ¿Colchis? Vamos hacia Colchis. ¿Ah, sí? Entonces tal vez pueda ayudarte. Mi padre es el rey de Colchis. Y creo que tú serás bienvenido. Pero antes, debemos hallar una ruta que nos lleve a salvo allá. ¿Conoces alguna? No. Pero sé que navegar entre esas rocas es la muerte segura. Orfeo, necesito tu paloma. ¿Para qué? Vuela, querida amiga, y que los dioses te guíen.
La gran negrura. No veo nada. ¿Y el barco? No hay barco, no está. Veo solo destrozos, sombras. El barco está perdido. Así es.